La Torah da inicio en Apraxá sobre la mitzvah de Paradumá, mas nos vamos a nos referir sobre un versículo de Torá, Torah, capítulo 19, versículo 14. a Torah Adam Kiamut Estas son las leyes de una persona que fallece en la tenda, esa traducción literal del Pasuk, y la Torah cita las reglas y las leyes que tienen sobre la impureza de un fallecido. mas de aquí, de esta frase, de Torá Torah. Y está trazido en Akbarem Brahodaf Samechime 63a, dice, Zota Torah Dam be Beoel, en Dibret Torah Mitkaimim, a torá, so permanece el Abemiche Memita aquel que se entrega como si fuese, que se entrega a vida para torá para el estudio de la Torah, cuando você entrega a su fuerza, a su vida, ahí la Torah fica con vos como está escrito en el versículo de nuestra nossa prasha, Zot a Torah, Adam kiamut beoel. A Torah fica con Adam kiamut beoel, oel aquí significa sobre un betamidrash. Pergunta o Hafetz Raim: ¿Qué quiere decir Adam chiamut beoel? Entregar su vida para estudiar la Torah para que la Torah prevalezca y permanezca con você. Pero nosotros tenemos la regla que la vida de la persona es el máximo. Y usted puede profanar a Torah entera para salvar una vida. Vajaibaem a Torah dice, ¿cómo se aplica esa contradicción? ¿Cómo se explica? Responde un um Jafetz Haim con um Mashal. Mashal a un um grande comerciante que tenía un um suceso muy grande y e a su aloya no paraba de trabajar. Él era, los productos importados estaban con él y los productos de la moda estaban con él y él no paraba de trabajar y no tenía ni tiempo ni de rezar ni de estudiar, nada. Claro, con Zibur rezaba en cada dos minutos. Pasáranse muchos años y un sujeto pasa los 50, 55 años y el Icenti, que está un poco más fraco ya, ya está llegando a 60. 60 ya idoso y él comenzó a refletir de aquí a poco 10 será cuántos años 20 y voy a tener que llegar a Nushamay y voy a tener que dar din bejechón voy a tener que prestar contas y cómo voy a decirle a Nushamay que yo estaba trabajando día y noche eso no es respuesta entonces, él decide un belo día que a partir de mañana, él solo abre la loja a las 11 de la mañana. Acabó. Até las 11, él fica, Nubet, Nubet, reza cominian, como corresponde, corda cedo, reza cominian y después fica estudiando Torah. Pasan dos días y la esposa de él fica sabiendo mi marido no está abriendo la loja antes de las 11 Cadeli, 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 y yo encontré el 90 mitrash y comienza a hablar conmigo. ¿qué vos estás haciendo aquí? Los clientes están esperando en la puerta de la loja. y es un negocio más importante y vos está aquí y está perdiendo dinero, etcétera respondió un marido para la mujer y dice lo siguiente. Escuta, mi querida. ¿Qué, qué va a acontecer con todos los clientes y con toda mercaduría? Y con todos si en cualquier momento llega alguien y te dice, Olha, si su marido, lo ale, no falleció. Falleció. Não tem loja, não tem clientes, não tem mercadoria, não tem nada. Isso. Então, eu, Baruch Hashem, estou aqui estou vivo. Mas pense que eu por três horas, no lugar de abrir às oito da manhã, eu abro a loja às onze da manhã. Por três horas por dia, eu estou morto. Não estou aqui. Faz a conta. Eso que dice el Pasuk, dice el Jefe En libre me la que considerarse como si fuese que en este momento que él decidió que este horario es para el estudio de torá es como si fuese que él no existe en este mundo. Acabó. Fechó un negocio, fechó un celular, fechó todo y él dedica ese tiempo fijo para estudiar torá Esta única manera de acumular puntos. No es de Torah. Cuando la persona vaya a actuar así, ...memitatzmo este es un sentido de memitatzmo Alea, eso no es que no va a detrás de Memit, sino al contrario, traes vida para él y traes benzo para él. Hafetz Haim. Paso para la segunda parte. a Torah nos contan a continuación de Perashat Hukat que era, estaban en Mitbarzim, capítulo 20, dice Torá, en el versículo 1, Miriam baticabersham, Miriam ven falecer. en el versículo 2, Miriam, mi hermana de Mosearon, y no tenía agua. Y de aquí Jajamim aprenden, dice anit, que todo, era final de los 40 años, todos los 40 años, a Israel teve mérito a Mananciao de agua que rodaba con Élis, mérito a Miriam. Miriam, ve ese mérito. Inclusive Miriam teve mitad de se aprende esto, Rashi trae esto. Y a muerte de Miriam Mejaperet, a muerte de Tzadiki, Mejapered, por eso está asociado, con a aquí. Ya hablamos en otras oportunidades sobre esto. Mas olía un tamaño de Zejud de uma Tzadiket, de una mujer que es correcta. Un povo entero estaba bebiendo agua por causa de ella. Y dice Raben ¿Por qué ushut du mérito, du mananciao, era por causa de Miriam y no de Aarón y Moshe? ¿Cómo después voltó en mérito a Elis? Responde Rabenu Bechai y dice, ¿Por qué la Alamaim, porque la teve mérito de aguardar a qué iría a acontecer con Moshe cuando fue colocado en agua, en la cesta.

Voltamos un poco para atrás en la historia, Saraimeno. Cuando ella vivía, tenía benza una masa. Y tenía las velas o candelabro o óleo que la acendía, duraba de Shabbat a Shabbat, acceso. Y la nube de Ashkinah posaba en la tienda de la. Así Jajamín nos ensinan. Y cuando él la vio a fallecer no acontecía esto. Paró esa bendición, paró esa braja. De aquí nos aprendemos la importancia de una mujer tzaddiket, una mujer que ella se comporta como se, como debe se comportar, entonces ella trae brujería para su casa e inclusive para el pueblo entero. Okay? va de dentro para afuera. De menor a mayor, primero para su casa, para su comunidad, para su bajo, inclusive dependiendo del nivel de la persona, puede ser para el mundo entero. Y si a gente no enxerga esto, tal vez como a gente, como vimos en Miriam, pero eso acontece, tiene esa braja. Tamaña responsabilidad de, unas, de las mujeres, tamaña responsabilidad y saber cuánto importante es elas estar en un buen camino y trilho. Shabbat Shalom.